Cuéntanos, chaparrito, ¿cómo te preparaste para este encuentro? No necesité prepararme, solamente vi su foto con odio toda la semana. Vamos a apagar. Una, dos, tres. Chin champú, chin champú, chin champú. Dime. Órale, youtubero. Ok, ok, ok. Hablar de Chili Parker. Perdón, del Diablito Show. Perdón. Hablar de el Chaparro Salazar después de que fue su roast va a ser un poco complicado. Va a ser como encontrarle higiene a su barba. Va a ser como encontrarle altura a su nombre. Va a ser como encontrarle clase a su estilo. Sí. Me chuté la 1:26 de tu roast. Y lo mejor fue el enano. Se esforzaba por ser gracioso y no le salía. Y sin embargo, era tu roast y tenías que sonreír desde tu silla. Ese enano te enseñó de humildad y de empatía. Fue más que tu papá, fue tu Mesías. No el que necesitabas, sino el que merecías. Ese día te enseñó en carne propia y al público que asistía la pena que das cuando fumas cannabisativa. Y... Chiste herbal. Ya hablando en serio, el Chaparro Salazar es un maestro. Me llegó a escribir algunos de mis videos, de los mejores para ser honesto. Eso nos deja una moraleja, neto. El Chaparro es buen escritor, solo le hace falta alguien que le haga el resto. Los mismísimos Chisgare, los tres mosqueteros me llegaron a escribir chistes para mis videoblogs. Tú identificabas los chistes del cojo porque te daban risa. Los del tío Robert te daban misa. Y los del Chaparro, bueno, eran lo más parecido a Televisa. Existen tres cosas que joden al mundo. El Chaparro Salazar, así solito. La risa del Chaparro Salazar. Y el Chaparro Salazar como invitado en Leyendas Legendarias. Chiste histórico. No te rías, Chaparro. Qué bueno que no te ríes. Okay. Chaparro, tú no eres de barrio. Tú utilizas a Iztapalapa para vender entradas. Vengan, niños y niñas, conozcan al fenómeno que camina solo y salió de Iztapasalsa. Dale tu dinero y te cuenta que la leche con azupo sabe a agua. Eres del Tepoxcali y te crees del Calmecac. Soy la iluminación y tú el ruido en la espiritualidad. Vino Lalo de la ruta de la garnacha, pasó a saludar. Dice que ya no cuentes chistes malos. Chiste con coro. Espérense, hago más.
El Chaparro Salazar tiene un podcast que se llama Los Buenos Humos. Así es. En ese podcast no se habla del pasado. Más bien van a los que al Chaparro le han pasado. Y es que el Chaparro es de esas personas que agradece a la vida por ser feliz. Aunque San Pedro le tenga ya un lugar de estacionamiento, él se niega a morir. Un aplauso para el Chaparro, por favor. Llega el turno. En banquetes y en banquetas, con culeros y con cabronas, de noche y de madrugada, un orgasmo mientras lloraba y me drogaba. Se fue la luz mientras pensaba que alguien de mi familia me faltara. Esa noche la huesuda me invitaba a seleccionar a uno de ellos para que se marchara. Tú te vas a la chingada. Y es que las sustancias nos descalabran, nos sacan humo, fuego y lumbre de nuestras entradas. Y sin embargo, al día siguiente te sientes el Dalai Lama. Ganaste la batalla, escapaste de sus garras. Tan solo por dejar de pensar lo que tu mente generaba, te ensalzas por creer que saliste de la realidad en donde estabas. Y es que, a diferencia tuya, Chaparro, yo no soy un comediante. Yo no me río para que la gente se ría y se sienta importante. Barras. Me la agarras con tus barras. No, el freestyle es después. El Chaparro es un estandopero. O sea, alguien que se sube al stand para poner peros. Y es que, aceptémoslo, los estandoperos son güeyes feos. Tipo... Y es que, aceptémoslo, los estandoperos son güeyes feos. Tipo conductores que no saben actuar y se creen ateos. Es más, esto ya es de youtubers contra estandoperos. A nosotros nos salva la edición, a ustedes la presunción. Nosotros fuimos nerds con iniciativa, ustedes comediantes con corrupción. En el YouTube de antes nos aceptábamos. Editábamos nuestros videos, pero si éramos pendejos no lo ocultábamos. Hoy en día es difícil encontrar estandoperos que no sean falsos. Hasta Carlos Vallarta dijo que Chespirito era naco. Sí, Chespirito es nuestro Stan Lee, güey. Yo soy de Iztapalapa, pero jamás sacaría un especial que se llamara Los Poderes del Barrio. Porque una de las más grandes frases es que el barrio es bendito cuando se come callado. Y tú eres de la Condesa, güey, donde todos son foráneos, pero sienten que viven el sueño americano. Chiste ubicativo. Narvarte, pendejo. El barrio no es el naco que conduce el microbús. El barrio no es el mecánico que piropea a la chava de azul. El barrio no es la ama de casa que canta chambacú. En resumen, el barrio no es un chiste de los que cuentas tú. El Chaparro es el chavo fresa de la Condesa que escribe sus chistes en el Starbucks mientras escucha freestyle. Le da un trago a su bebida frappuccina mientras cierra los ojos y empieza a soñar que quizás un día, en Bellas Artes o en Revolución, pase de octavos de final. Un día tomé clases con el tío Robert y la primera enseñanza que te da es no seas como el Chaparro Salazar. Ese día sentí que había ganado en la vida. Lo sabía todo. Sin embargo, hoy quiero ser como el Chaparro Salazar. En verdad quiero ser el Chaparro Salazar. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque me tuvo durante 5 minutos viéndome fijamente, pidiéndome que le diera más y más y más. Round 1, línea 16. ¡Speed! Y empieza el turno, la réplica. De Chaparro Salazar. Ay, yo no me lo aprendí de memoria, pero es que yo sí tengo trabajo, entonces. Entonces lo voy a tener que leer. Solo quiero decir que dice que no soy de barrio y me sorprende.
El güey que viene vestido de prófugo de San Miguel de Allende, no mames. Ahora me toca contra Luisito Rey. Bueno, perdón, ¿te llamas Luisito o Ariel? Perdón si tan agresiva pregunta formulo, pero necesito saber bien a quién le estoy partiendo el culo. A este vato hacerle chistes se me facilita, tanto que mi mente ni siquiera se agita. ¿Te llamas Ariel? Discúlpeme, señorita. Pues yo soy Eric, porque hoy me cojo a la sirenita. Y es que el pobre se quedó sin dinero. Ya no le estaba jalando lo de ser youtubero. Sacó contenido cada vez más culero. Y de famoso pasaste a ser el más wherever güero. ¡Chiste replicativo! Todo estaba bien y de repente todo fue diferente. Se te empezó a ir la gente y en tu cabeza te veías como uno indigente. Es por eso que te vimos en un video perdiendo la mente. A mí tus números y seguidores no me impresionan. A mí me la pela esta imitación de la Britney pelona. Me dice que se siente el mismísimo rey en persona, pues hoy a este rey le pongo mis huevos de corona. No te madreo yo, la vida ya te llenó de cates. Ya te aplicó un bucá que te llenó de mecates. Todos ahora te ven y piensan, qué orate, eres un rey que no vale, eres el rey de chocolate. A ti nadie te quiere como emperador de limón. Ya no eres mejor que Fede, mucho menos que el escorpión. Y ahora quieres volver a ser quien eres, no seas mamón. Entiende que ya no eres un rey, confórmate con ser peón. Chiste de ajedrez. Round 1, putito. Por eso no dejamos fumar marihuana al personal. Ay, mi querido Luisito Rey, o como a mí me gusta decirle, mi querido prófugo del anexo. No sé si vieron que Luisito se rapó en un live. Qué cabrón que estuve parodiando y la parodia más cabrona que tuvo fue la de la Britney pelona. Ok. Quiero que se imaginen al Chaparro Salazar. O sea, imagínense siendo el Chaparro Salazar. Así, imagínense, así todo cortito, así. Güey. Ha de estar cabrón, o sea, realmente sí te lo imaginas y sí se siente una adrenalina. Imagínate ser, o sea, ser el Chaparro Salazar y sentir que te vas a suicidar cada vez que bajas una banqueta, güey. Te admiro, güey. Hablando de suicidarse, no sé si vieron los videos de Luisito Rey llorando. Se salió llorando, salió rapándose. Dice que todo eso fue actuado, yo sí le creo. De hecho, es tan buen actor que después de eso le regalaron un Ariel. Porque se cambió de nombre. Sí. Ahí estaba. Si alguien que no conoce al Chaparro Salazar me preguntara cómo es él, le diría, imagínate un bebé que se te cae, así en una peluquería y se llena de pelos. Y luego se sube al escenario a contar chistes del Señor de los Anillos. Se puso Ariel este putito. Qué cagado que se ponga Ariel un güey que nunca usa jabón. Güey, o fue por la sirenita, güey. Entiende, no eres sirenita nomás porque te huela la cola, culero. Ok. Y ya, toma eso, puto. ¿En qué se parece la mamá del Chaparro Salazar y el Chaparro Salazar con su stand-up? ¿En qué? En que a los dos se les van los hombres sin pagar. No más porque doy cortesías, va, culero, va. Luisito Rey. Es muy moreno, Luisito Rey. Si este Luisito Rey no sería papá de Luis Miguel, con lo moreno que está, sería papá de los de Yaritza y su esencia. Ok,
¿ok? Mira, chaparro, te quiero decir que estás avanzando muy cabrón, güey. La neta, güey. O sea, ¿quién diría que yo tendría que divorciarme, cambiarme el nombre, volver, quedar en bancarrota, perder a mis amigos para que nos encontráramos en el mismo escenario, güey? O sea, mi punto más bajo es tu punto más alto. ¡Bien, güey! Así es. ¿Qué sigue, jefe? Así es, llega la ronda temática, muchachones. Se van a dar en la madre. Va. Ok, la temática es Navidad. Dice, al chaparro le dicen la esfera. ¿Saben por qué? Porque se tuvo que colgar para que lo vieran. Luisito Rey es como Rodolfo el Reno. Es discriminado, es color café y su exesposa la dejó con unos cuernotes. ¿En qué se parece el chaparro a la ensalada de manzana? En que no tiene papa. ¿Saben por qué Luisito Rey odia las campanas de Belén? Por el talán talán. ¿En qué se parece el chaparro al niño Dios? En que ambos nacieron entre popó de animales y que su verdadero papá no estaba presente cuando nació. ¿En qué se parece Luisito Rey a Santa Claus? En que sus hijos dejaron de creer en él hace un chingo. No, me tengo una. Ok, la madre del chaparro es lo más parecido a Papá Noel. ¿Saben por qué? Porque era guapa, su casa estaba llena de enanos y porque cada vez que salían, cuando el chaparro veía a un santa, señalaba y decía, Papá Noel, Papá Noel. ¿Saben en qué se parece Luisito Rey al pavo de Navidad? En que lo cortaron en diciembre. Round 2.